¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias LPTV. Les saluda Cindy Regidor. Es un placer acompañarles aquí en www.laprensa.com.ni. Vamos a empezar de inmediato con las noticias para hoy, 26 de enero del año 2015. Nos han hecho llegar las declaraciones del comandante Sapoyol, quien se presenta como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Democráticas, comandante 380, quien se refirió al atentado del pasado 20 de enero con una mochila bomba en Pantasma, Jinotega. Él asegura que este hecho no les intimida. En cuanto a nuestra posición, pues quiero decirle al pueblo de Nicaragua de que esto no los amedrenta, tampoco los van a humillar, ni vamos a dejar la lucha. Seguimos para adelante hasta conquistar la democracia, la libertad y el respeto al derecho de los nicaragüenses. De manera que esto jamás los va a echar a dar un paso atrás. Estamos conscientes de todo lo que nos puede suceder, porque ya conocemos a los sandinistas quiénes son y cómo actúan como terroristas, porque eso es lo que son, terroristas. Lo hemos vivido en carne propia. Yo prácticamente en lo personal he recibido dos atentados terroristas, por lo cual no me amedrentan. Voy a seguir la lucha y aquí estamos en esta posición todos los combatientes, tanto de la coordinadora guerrillera como tanto de Fuerza Democrática 380. El cardenal Leopoldo Brenes se refirió también a los hechos ocurridos en Pantasma. Sinceramente les digo que cuando fui conociendo a más profundidad de la información que me daba, solo estaba recordando lo que viví yo en carne propia en Matagalpa, cuando también se usó un teléfono para destruir pues a uno de los grupos rebeldes que estaban en ese momento. Y ahora pues el señor Enrique era mi vicario general y él me recordó, recuerda lo que vivimos en los años 90 allá en Matagalpa, cuando también se usó un teléfono para asesinar a una persona que no estaba de acuerdo en ese momento con las líneas que se llevaban. Para líderes opositores departamentales, el ejército ha sido incapaz de responder ante la presencia de supuestos armados. Las actuaciones de las fuerzas de seguridad del país son cuestionadas por parte de los presidentes departamentales del Partido Liberal Independiente por la forma en que han reaccionado ante los hechos ocurridos en Pantasma, Jinotega, donde dos personas murieron tras la explosión de una mochila bomba. Y esto es un grado de incapacidad de parte del ejército y de la policía de no poder enfrentar a estos elementos armados de la forma como corresponde, capturándolos y poniéndolos en manos de la justicia. Byron Chamorro, presidente departamental del PLI en Jinotega, señala que el gobierno y el ejército de Nicaragua, por razones políticas, prefieren seguir negando la presencia de grupos armados. Porque no quieren que nosotros estemos claros de que hay gente incómoda que está agarrando esa lucha. Nosotros tenemos la lucha cívica. Pero hay gente que está agarrando esa lucha no solamente porque quieren una lucha, sino porque aquí hay robo de elecciones. Noticias LPTV, Julieta Róliga. El Consejo Supremo Electoral continúa sin pronunciarse sobre la baja en el precio de la cédula. Una voz más se une a la petición de encontrar una solución en este tema. Como ciudadano, como pastor en esta arquidiócesis, yo sigo invitando pues, a nuestros hermanos magistrados del Consejo Supremo Electoral que se reúnan nuevamente, vean la situación económica que está viviendo nuestra población. Yo creo que sería interesante, ya lo he dicho varias ocasiones, en muchos momentos el Consejo y las otras instituciones han buscado fondos, ¿verdad? Con organismos amigos. Y eso podría abaratar, ¿verdad? O sea, creo que siempre es importante reflexionar. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
La Prensa, el periódico Hoy y el Gallo Más Gallo te traen smartphones que son más que smartphones. Sí, porque ahora te traemos smartphones más potentes, con más pantalla, hasta 4 núcleos y cámara de hasta 8 megapíxeles, colores nítidos y doble chip desbloqueado. Hasta incluye carcasas multicolores para la versión de 5 pulgadas. Busca tu cartilla este jueves 15, reserva tu smartphone y comenzá a llenar a partir del lunes 19 de enero. Más que smartphones. Encuentra los detalles en La Prensa y periódico Hoy. Gracias por continuar informándose con nosotros. Para algunos, el organismo conocido como CELAC podría fracasar muy pronto. Veamos por qué. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, organismo creado por los gobiernos socialistas y perfilado como el sustituto de la Organización de Estados Americanos, podría desaparecer a corto o mediano plazo. Esto debido al restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero ahora Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones, entonces, ¿qué van a poder hablar en la CELAC ya sin los Estados Unidos y con Cuba incluido? Es un dilema el que tiene la CELAC actualmente, y yo considero de que la CELAC va a venirse para abajo como un sistema de diálogo en el cual las naciones solo quieren llegar a oír lo que quieren, en este caso Venezuela. Quienes sí podrían robarse el show serían el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, una vez se encuentren en esta cita. Podría ser de que en algún momento, sin pedir una reunión bilateral, se tope con el presidente Solís, o los cancilleres puedan establecer, más bien restablecer, el diálogo que se perdió desde hace varios años. Y los temas más candentes en estos días, en estos meses, son estos que te digo, el foro con China y la baja del precio de los petróleos y por ende de las materias primas. Marcos Medina nos informa acerca de los cambios en el clero arquidiocesano de la Iglesia Católica de Nicaragua. La Arquidiócesis de Managua, mediante un comunicado de prensa, divulgó los cambios en las asignaciones del clero como parte de nuevas misiones pastorales. El padre Juan Erges Carballos es el nuevo párroco de las Sierritas de Santo Domingo. El padre Héctor Treminio es el nuevo párroco de Nuestro Señor de Esquipulas. El padre Julio Dávila ha sido nombrado rector de la Catedral de Managua. El padre Miguel Ángel Rivera ha sido nombrado párroco en la parroquia de San Caralampio en Diriamba. El sacerdote Edwin Román ha sido nombrado párroco de San Miguel Arcángel en Masaya. El padre Eric Granera ha sido nombrado vicario parroquial de San Miguel Arcángel en Managua. El padre Henry Silva ha sido nombrado vicario parroquial de María Reina de la Paz. El padre Julio Cerda ha sido nombrado vicario parroquial de Santo Domingo de las Sierritas. El padre Davis López es el nuevo rector del Centro Pastoral Arquidiocesano Juan Pablo II. El padre Rodolfo Hurtado es el nuevo párroco de la parroquia Pío X en Managua. El padre Yedris Caleros es el nuevo rector del Seminario Menor Nuestra Señora de la Asunción en Managua. El padre Juan José Ortiz es el nuevo vicario parroquial de San Agustín. El padre Emmanuel Correa es el nuevo vicario parroquial de la parroquia Inmaculada Concepción en Masaya. Y el padre Jenner Castro es el nuevo vicario parroquial de la parroquia San Pío X. Esta semana saldrán a las calles ciudadanos que piden se baje el precio de la tarifa de energía. Cansados de la pasividad de las instituciones del Estado encargadas de regular los precios de la energía eléctrica, organizaciones de defensa de los consumidores harán un plantón este miércoles, exigiendo que se revise el pliego tarifario y que se aplique el beneficio que ha generado la estrepitosa caída del precio del crudo. ¿Por qué un funcionario, teniendo rango de ley, la ley lo faculta, por qué no ha revisado desde agosto de 2014 el pliego tarifario? Y entonces esa es una falta a la función pública, ¿verdad? Ellos son funcionarios públicos, puede ser requerido por desacato a la ley. También en el INE está favoreciendo a TSK Melfosur. Melfosur está adquiriendo con menos precio la energía, pero no se le está aplicando en la factura a los consumidores. Aseguran que el gobierno pretende alargar la revisión de la tarifa energética, buscando una excusa y confiando en que el precio del petróleo retome su tendencia alcista.
se habla de que va a implementarse para el mes de marzo o abril. Es mucho tiempo, teniendo en cuenta de que el precio de los combustibles a nivel internacional, WTI, puede aumentar de una manera estrepitosa o pueden tener fluctuaciones, que en la cual estamos en desacuerdo. La pobreza en el continente no tuvo un ritmo de reducción como el que se esperaba en el año 2014. Se estanca la reducción de la pobreza y la indigencia en la mayoría de los países de América Latina. La pobreza afectó en 2014 a 28% de la población de América Latina, mientras que en ese mismo periodo la indigencia aumentó de 11,3% a 12,0%, todo ello en un contexto de desaceleración económica. De acuerdo con las proyecciones de un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Como dato alentador para nuestro país, al analizar la desigualdad de género en el mercado laboral, el informe revela que la eliminación de las diferencias en las tasas de actividad de hombres y mujeres conllevaría descensos en los niveles de pobreza, medida por el ingreso per cápita de los hogares, de hasta 12% en el caso de Nicaragua y El Salvador. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Julieta Arróliga, Marcos Medina, reporteros. Un noticiero diferente, joven, dinámico, objetivo, veraz. Noticias LPTV con Cindy Regidor. Porque información es garantía de libertad y ciudadanía. Informar es lo que nos mueve todos los días. De lunes a viernes a las 6 en punto de la tarde. Y micronoticieros los fines de semana. Noticias LPTV con usted siempre a través de www.laprensa.com.ni. Veamos a continuación algunas imágenes y un adelanto de lo que será el reporte especial acerca del proyecto Tumarín que usted podrá leer mañana en la sección Ámbitos, tanto en la edición impresa como digital del diario La Prensa. San Pedro del Norte, una comunidad ubicada en el municipio de Paiguas, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, y una carretera todavía sin terminar, serán el punto de acceso a la central hidroeléctrica Tumarín. La carretera de 51 kilómetros se unirá con un puente que se levantará sobre el río Grande de Matagalpa y unirá a San Pedro del Norte con la comunidad de La Estrella, desde donde se partirá hacia la zona de Palpunta, lugar donde se encontrará ubicado Tumarín. Mientras tanto, en San Pedro del Norte, un caserío de calles de tierra que no tiene agua potable, pero sí energía eléctrica, señal de celular, activa vida comercial, la gente está a la expectativa del cambio que habría cuando grandes flujos de personas transiten por el lugar hacia la represa. Espere mañana un trabajo especial de Génesis Hernández en la sección Ámbitos acerca de Tumarín. ¿Qué implicará el paso cercano de un asteroide a la Tierra? Veamos. Tiene aproximadamente medio kilómetro de diámetro, a una velocidad de 60.000 kilómetros por hora. Entonces, él va a estar a 1.2 millones, si multiplicamos los 400.000 kilómetros por 3, o sea, va a estar 3 veces la distancia en el caso de lo que queda la Tierra de la Luna. Entonces, no afecta completamente en nada. Sí son peligrosos, por ejemplo, el del 2029 y el 2036, que es Apophis, que va a pasar aproximadamente a una distancia de 35.000 kilómetros. ¿Qué significa? ¿Dónde están los satélites? Bueno, vamos ahora a pasar a otros temas. Celebran a Cristo Rey en Masaya este fin de semana. Los católicos de Masaya celebraron este domingo la procesión de Cristo Rey, que partió de la parroquia Santa María Magdalena y llegó hasta la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. A pesar del inclemente sol, los fieles católicos realizaron el recorrido por las principales calles de la ciudad. De esta forma concluyeron las celebraciones en honor a Jesús sacramentado. La misa campal fue oficiada por el cardenal Leopoldo Brenes. Con información de Noel Amílcar Gallegos e imágenes de Lisa Villagra, este es un reporte para Noticias LPTV. Nueva York se prepara para una nevada histórica. Veamos el reporte de AFP.
Los estadounidenses se preparan para grandes tormentas de nieve que se esperan en los próximos dos días en el este y en el norte de Estados Unidos. La colosal tormenta ya provocó la cancelación de unos 4.500 vuelos y medidas excepcionales de prevención. Las autoridades advirtieron que podría ser una de las más fuertes jamás vistas. We are facing most likely one of the largest snowstorms in the history. Nos enfrentamos probablemente a una de las tormentas de nieve más grandes de la historia de esta ciudad. Las primeras proyecciones de esta tormenta apuntan a que llegaría fácilmente hasta los 2 pies de nieve, llegando incluso a estar cerca de los 3 pies de nieve. La tormenta bautizada Juno estaría acompañada de vientos violentos de hasta 120 kilómetros en ciertas zonas. Los pronósticos más pesimistas hablan de hasta 90 centímetros de nieve en Nueva York, lo que sería un récord para la ciudad. El alcalde recomendó además no andar en las rutas y adelantó que probablemente el martes las escuelas estén cerradas. Veamos ahora el saldo del accidente ocurrido en España al estrellarse un F-16 griego. 8 franceses y 2 griegos murieron en el accidente de un avión de caza F-16 de la Fuerza Aérea griega en una base en el sureste de España. Un alto funcionario del Ministerio de Defensa confirmó que el primer reporte de víctimas era de 10 personas fallecidas. Además, al menos otras 13 personas resultaron heridas. 7 personas estaban en condición grave. El avión procedía a realizar un ejercicio cuando durante la maniobra de despegue ha perdido fuerza, chocando en la zona de aparcamiento de aviones, impactando contra algunas aeronaves que estaban allí estacionadas, añadió el ministerio en un comunicado. Bomberos estaban trabajando en el lugar del accidente en la base, reportó la agencia AFP. Antes de irnos, queremos también presentarles a Paulina Vega, la colombiana que se coronó ayer domingo como la nueva Miss Universo. Nacida en Barranquilla el 15 de enero de 1993, Paulina Vega Diepa tiene 7 hermanos y es hija del cardiólogo Rodolfo Vega y de Laura Diepa. Inició sus estudios en Barranquilla, en los colegios Parrish y Alemán, y finalizó su bachillerato en Bogotá, en el Colegio Andino. Actualmente estudia Administración de Empresas en la Universidad Javeriana en la capital y habla inglés, francés y alemán. Vega siempre quiso ser reina y en noviembre del 2013 llegó a Cartagena representando Atlántico, obteniendo el título de Señorita Colombia con los más altos puntajes, 9.9 en traje de gala y de baño. Su sueño de convertirse en soberana se lo debe a su abuela materna Elvira Castillo Gómez, quien representó Atlántico en 1953 y fue tercera princesa del Concurso Nacional de Belleza en ese año. Paulina, de 22 años, se describe como una mujer extrovertida, auténtica y familiar. Es adicta al chocolate y no tiene ninguna cirugía plástica y fue precisamente por esa belleza natural e inteligencia que ganó en Miami la corona de Miss Universo, como lo hiciera hace 57 años Luz Marina Zuluaga. Bueno, de esta manera nosotros llegamos al final de Noticias LPTV. Gracias por habernos acompañado aquí en línea en el sitio web del Diario de los Nicaragüenses. Recuerden que este noticiero pueden verlo cuantas veces ustedes lo quieran aquí en el sitio web y también en nuestro canal de YouTube La Prensa Nicaragua 1. Nos vemos hasta mañana.